directora de la clínica y he estado en la clínica desde el 2006. I have a background in nursing, so I am a nurse, and I do all of the programming and administrative actions of the clinic. Soy enfermera y soy la encargada de toda la administración de la clínica. Qué bien, muchísimas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Poema, háblanos un poquito de usted. ¿Quién es Poema Weller? ¿De dónde es usted originaria? Soy originalmente de Paraguay, vengo de Asunción, Paraguay. Hace muchísimos años que estoy viviendo en Holland. Soy la intérprete voluntaria de la clínica, intérprete en español, solamente hablo español e inglés. Desde el inicio de la clínica, que estoy trabajando con la clínica en forma voluntaria. Muy bien, muchísimas gracias a, de verdad, Poema, por este gran servicio que presta en la clínica. Así que, bueno, vamos a empezar ya preguntando un poquito más. Cuéntenos un poco sobre cuánto tiempo lleva ya la clínica abierta, Christian. How long has the clinic been open? The clinic has been open since 2006. Desde el 2006. Desde el 2006. Wow, qué bendición. Bueno, ¿qué es lo que usted hace ahí? ¿Cuál es su rol, su posición, Christine? What is it that you do there? What is your role at the clinic? My role at the clinic is to run the day-to-day activities. Mi trabajo en la clínica es el trabajo de todos los días. I write grants. Ella hace los pedidos para ayuda financiera. Coordinate the volunteers. Coordina los voluntarios. Do some recruiting for volunteers. Hace el reclutamiento, ¿cómo se dice? Reclutamiento. Reclutamiento de voluntarios, de empleados que trabajen en la clínica. I do everything from cleaning the floors to writing the grant, so I pretty much do it all. Yo hago todo, desde limpiar los pisos a controlar la clínica, hacer todo. Ella es la que hace todo en la clínica. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas felicidades también. ¿Qué es City on the Hill? City on the Hill es una clínica médica que se estableció, como dijimos ya, en el 2006. Fue a través de una reunión de unas personas, de unas mujeres, algunas de ellas enfermeras en Zeeland, que se habían reunido para hablar del problema de la comunidad que estaban pasando en esa época, la crisis financiera, con mucha gente que necesitaba ayuda. Y llegó que el hospital de Zeeland, el edificio del hospital de Zeeland, se estaba por vender porque ellos iban a mudarse. Entonces fue una oportunidad para que este grupo de personas en la comunidad que estaban orando por hacer algo para ayudar a la comunidad, tomaron ese edificio y de ahí fue que empezó la clínica, además de otros programas que tienen. La misión es de servir a aquellos que tienen necesidad en la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tipo de servicio ofrecen en la clínica? La clínica ofrece servicios médicos, servicios básicos. No es una clínica de emergencia, no es una clínica que ofrece servicios avanzados. Es una clínica para gente que no tiene recursos médicos, no tiene seguros médicos. Entonces usted puede ir a la clínica para que le hagan un control físico, para que vean el problema que usted pueda tener. Por ejemplo, hacemos mucho trabajo con gente que tiene enfermedades crónicas, por ejemplo, gente con diabetes, problemas de presión alta, colesterol,
artritis, todas esas cosas. También casos de, por ejemplo, si usted se encuentra en una situación que tiene, está con un resfrío y no sabe dónde ir, puede ir a la clínica. También la clínica tiene un programa, una clínica especial para mujeres. Es la clínica que tenemos los jueves. El tercer jueves del mes tenemos la clínica de mujeres y ofrecemos servicios de mujeres, por ejemplo, la mamografía, el Papanicolaou, todo lo referente a cuidado médico para mujeres. Y las personas son, en esa clínica, las personas son todas mujeres. Las doctoras, las enfermeras, todos son mujeres. Las clínicas que tenemos durante el martes también, todos los martes tenemos clínica y ahí puede haber que haya doctores que son masculinos, hombres, ¿no? Pero la clínica de mujeres es solamente con mujeres. También tenemos educación para personas con diabetes. Tenemos educación de una a una con el paciente y también clases para personas con diabetes. Tenemos clases en el verano y clases en el otoño. Muy bien, muchísimas gracias. Nos preguntan aquí si atienden niños también en esta clínica. Ah, sí, si es necesario atendemos. Normalmente la mayoría de los pacientes son adultos, pero también atendemos a niños, adolescentes, a cualquier persona que necesite. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tienen personas que hablan español en la clínica? Sí, claro. Yo, por ejemplo, la intérprete, pero también tenemos varias enfermeras y algunos doctores que hablan un poco de español. Personas que necesitan el servicio de un intérprete, ellos tienen, cuando llaman a hacer su cita, ellos tienen que decir que necesitan un intérprete. Entonces me llaman, porque yo no estoy en la clínica constantemente, ellos me llaman cuando necesitan mis servicios. Muy bien, muchísimas gracias. Aparte de usted, ¿hay alguien más que hable español? Algunas enfermeras y algunos de los doctores también, pero en manera limitada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Aceptan a pacientes sin seguro médico? Sí, justamente la clínica es para personas que no tienen seguro médico, personas que no tienen acceso a conseguir seguro médico o esas personas que están en transición, digamos, que califican para Medicaid, pero no consiguen un doctor que les pueda atender y si tienen necesidad, entonces nosotros podemos intervenir mientras tanto. La única condición es para aquellas personas que califican para Medicaid. Una vez que ellos consigan un doctor, entonces tienen que continuar con ese doctor. Pero mientras tanto, nosotros podemos ayudarlos. Los requisitos no son de que tengan seguro. Al contrario, si tienen seguro médico, nosotros no ayudamos. Es para gente sin seguro médico de ninguna manera. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los requisitos para atender a los pacientes? Christine, quizás podría respondernos a esa pregunta. They're asking what are the requirements to see patients. It has to be someone who's uninsured. Tiene que ser una persona que no tenga seguro. It can be uninsured as well. También puede ser una persona que tenga seguro, pero que ese seguro no cubra mucho de los servicios médicos. So basically, anyone who has a high deductible insurance can come see us for urgent care needs. Por ejemplo, una persona que tenga un deducible muy alto y esté en necesidad de un servicio de urgencia en ese momento, puede ir a la clínica. We also will see people who are outside of Holland and Zeeland. We do cover all of Ottawa and Allegan counties. Vemos a personas de no solamente los condados de Ottawa y que vive en Holland y Zeeland, vemos a personas de cualquier otro lugar.
No hay requisito de dónde vive o de dónde usted viene. Usted puede venir de cualquier lugar si está en necesidad de servicios médicos. Tampoco requerimos ninguna prueba de residencia. Vemos a personas de todos los grupos. Tampoco requerimos ninguna conexión con ninguna iglesia, nada. Solamente que usted necesite servicio médico. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ofrecen planes de pago? La clínica es 100% gratis. Nosotros no cobramos por los servicios. Eso es muy interesante. Me están preguntando las personas si, por ejemplo, hay algún caballero que le gustaría ir a esta clínica, podría ser atendido. ¿Hay días específicos? ¿Qué es lo que debería de hacer? Como dijimos, nosotros ayudamos a todas las personas, no hay requisito. Cuando mencioné la clínica de mujeres es porque es la clínica específica, el tercer jueves del mes es de mujeres. Las clínicas que tenemos son los martes todo el día y los jueves, Cristina, En el morning. El jueves de mañana. Vemos a hombres, mujeres, quien sea. Lo único es que tienen que llamar para hacer una cita. ¿A cuál es el número de teléfono al cual podrían contactarse las personas para poder comunicarse con ustedes? Al 616-748-6009. De vuelta, 616-748-6009. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Dónde están ubicados exactamente? La clínica está en Zeeland. La dirección es 100 Pine Street en Zeeland, Michigan. Es el edificio donde el hospital de Zeeland estaba anteriormente. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en sí, aceptan pacientes de cualquier lugar. Puede ser que estas personas, por ejemplo, que necesiten este tipo de servicios, vivan en Muskegon, en Kalamazoo, en otros pequeños condados de aquí de Michigan, podrían venir a Sealand y pueden ser atendidos para las cuestiones de salud. Exactamente, no importa de dónde vengan, como le digo, lo único es que necesiten servicio médico. Durante la época del trabajo de los inmigrantes, por ejemplo, muchísimos de los inmigrantes vienen a la clínica porque están necesitando servicios médicos y no tienen dónde ir, no tienen recursos médicos, entonces vienen a la clínica. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los horarios de la clínica, Christine? What are the times, the hours of the clinic? What is The clinic is open on Tuesday mornings from 10 until 1. La clínica está abierta los martes de 10 a 1. Tuesday evenings from 5 until 8. De noche los martes de 5 a 8. Thursday mornings from 10 until 1. El jueves de mañana de 10 a 1. And every third Thursday from 5 until 8 for the women's clinic. Y el tercer jueves del mes, para la clínica de mujeres de 5 a 8, perdón. And we also have a community health worker that is available Monday through Thursday from 9 until 3. También tienen una trabajadora que le dicen la trabajadora de la comunidad que está disponible a ayudar Monday through Thursday. Thursday, de lunes a jueves, 9 until 3. De 9 a 3. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ofrecen citas los sábados por la tarde o no? No, la clínica no está abierta los sábados o los fines de semana, solamente los jueves de mañana, como dijimos, y los martes, de mañana y de tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, ¿nos podrían dar la dirección, por favor, en dónde se encuentran localizados? La dirección es 100 de la calle Pine en Zeeland, Michigan. 100 Pine Street de Zeeland, Michigan. El teléfono 616-748-6009. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿en estos momentos están aceptando pacientes nuevos o no? Sí, constantemente estamos. La clínica está abierta, no hay cupo. Pueden llamar en cualquier momento y siempre estamos buscando más y más
pacientes y gente a las cuales podemos ayudar. Justamente esta entrevista nos va a ayudar, esperamos, a conseguir más pacientes. Así es, muchísimas gracias. Cuéntenos un poquito acerca de, me estaba preguntando una persona por aquí si aún están necesitando voluntarios también para español. There's a person that's asking if you're still needing volunteers for Spanish speakers. Absolutely. Absolutamente sí, siempre. Siempre. ¿Y cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser voluntaria o intérprete en la clínica? And what are the requirements for a person to volunteer or be an interpreter? I think it's would be someone who has experience being an interpreter would be helpful. Who may be experienced with some medical terms, because it is very specific when you have to interpret for people who are getting information from the doctors in medical terms. Para una persona que está aplicando para ser intérprete, lo importante es una persona que tenga experiencia con trabajo de interpretación y una persona que tenga conocimiento médico, porque obviamente es una clínica médica y hay mucho uso de términos médicos. ¿Cuáles son los idiomas que necesitan? ¿Solamente español e inglés o necesitan algún otro idioma más? What other languages do we need help with? Do we need just Spanish or any other language? We need any types of interpretation. We see a lot of different people from other countries all over the world. So, yeah, we do definitely need. Necesitamos personas que hablen otros idiomas porque vemos a gente de todas partes del mundo, no solamente español. Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta que haya aclarado ese punto, ya que pues la personita nos preguntó por ahí. De verdad, gracias por esa pregunta, querida amiga. Vamos a ver por aquí si tenemos más preguntas para todas las personas que están conectadas a esta hora del día. Pues esto es una gran bendición, ¿no? De que nosotros, en este caso, la comunidad latina sepa que City on the Hill, la clínica médica, está abierta y está pues en Sealand, está ubicada por allá y pues presta muchísimos servicios, ¿no? Porque es importante dejar saber cuán importante es que se cuiden la salud. En este caso, que estén siempre constantemente checándose de lo que es la diabetes. ¿Cuán importante es esto, Poema? Justamente lo que has mencionado, Marisa, es importantísimo, especialmente para la comunidad hispana. Como todos sabemos, nosotros tenemos muchos problemas con la diabetes, con la presión alta, con el colesterol alto, que son condiciones crónicas, que decimos, ¿no? Que necesitan constante chequeo de cómo va, de si hay que cambiar el medicamento, si se necesita alguna otra cosa. Y nosotros pensamos, bueno, tengo la presión alta, ya me dieron medicamento, ya no necesito nada. No, lo importante es ese control constante. Y eso es lo que la clínica hace. Una de las cosas que no mencionamos es los martes de mañana, especialmente las clínicas, es para las personas que necesitan ese cuidado continuo. Por ejemplo, no que yo vaya y me encontraron de que tengo la presión alta y yo no sabía. Entonces me dieron medicamento y todo eso. Entonces me dan una cita para que yo vaya de vuelta el martes de mañana en 2-3 semanas para hacerme el control. O sea, normalmente los martes de mañana es para el control para los pacientes que ya son regulares. Pero claro, vemos a cualquier otro. Pero como dije, lo más importante es que sepamos de que tenemos un lugar como la clínica que nos ofrece ese servicio. No que digamos, ay, no estoy enfermo, pero no tengo seguro, no tengo doctor, no sé dónde ir. No, pueden ir a la clínica. Muy bien, muchísimas gracias. En sí, entonces, ¿atienden a los pacientes si llegan o tienen que hacer cita antes? ¿O cuánto anticipación tendrían que hacer cita los pacientes? Do we see walk-ins or do they always have to make appointments? It's best it's best if they have an appointment so that we can basically triage them to see if the clinic is appropriate or if they may need to go to the emergency room. Es importante de que llamen para hacer una cita, porque eso también nos ayuda a que nosotros podamos
asesorar el caso, si es un caso que podemos atender o si es algo crítico que deben ir a sala de emergencia. But we usually can get people in really quickly, so maybe they would have to wait a week, but usually we get them in the next clinic. Normalmente podemos atender a las personas bien rápido. Lo máximo sería una semana, no es algo que tengan que esperar mucho tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, únicamente esta clínica está localizada en Sila. ¿No tienen alguna otra clínica en Grand Rapids o en alguna otra área de Michigan? No, no, solamente estamos en Sila. Y la clínica está recibe donaciones, ayuda de personas y de grupos. Por eso es que podemos hacer el trabajo que hacemos. Pero que yo sepa, no, nosotros no tenemos una sucursal, pero debe haber otras clínicas por acá, ¿no? Así es, pero no de City on the Hill. Así que es importante. City on the Hill, solamente en Zealand. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos saludos para las personas que están conectadas y nos están haciendo también algunas preguntas. Nos dice Giovanni Calderón, saludos, muy buenas tardes a toda la gente linda, preciosa por ahí. A Giovanni Calderón, un saludo muy especial. Para toda la gente también de San Carlos, hija, Quetzaltenango, Guatemala también. Así que muchísimas gracias, por favor, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en Facebook. Les invitamos a que compartan esta información. Si usted conoce a alguien que está buscando médico, ¿verdad? O que de pronto necesite recibir cuidados de salud. Simple y sencillamente puede llamar al número de teléfono 616-748-6009. Ahí está City on the Hill para poder servir y ayudar a toda la comunidad de habla hispana. Y por supuesto, todos son bienvenidos, como mencionaba Christine. Así que nos podrían, por favor, hablar un poquito más acerca de la clínica. Las personas por aquí nos dicen que quieren saber un poquito más acerca de qué es lo que ustedes, los servicios que ofrecen y todo esto. They're asking if we can talk a little bit more about the services that we offer. Okay, well, we'll see people who need medical services. Vemos a personas que necesitan servicios médicos. So basically anyone who may have a cough or a cold. Cualquier persona que tenga una tos o un catarro. Also people who have chronic illnesses. A personas con enfermedades crónicas. We also can help people to get connected with other area resources. That's what our community health worker does. También podemos ayudar a personas que tengan necesidades para otros recursos en la comunidad. Ese es el trabajo de la coordinadora de servicios en la comunidad. Ella asesora la necesidad de la persona y basado en eso puede ayudar a mandar a esa persona a lugares donde puedan ayudarle a hacer referencias. Por ejemplo, a situaciones financieras, a una persona que necesite vivienda, que necesite comida, que necesite ropa, a cualquier necesidad que tenga esa persona. Muy bien, muchísimas gracias. Es muy importante, ¿no?, esa información que nos han traído este día en cuanto a todos los servicios que ofrece City on the Hill, la clínica ubicada en Halland. Así que muchísimas gracias, de verdad. Está por aquí en Halland, pero antes de llegar a Sealand, no antes de llegar a Halland, ahí en Sealand está. Entonces, la dirección está ya aquí, la tenemos nuevamente. La dirección nos pregunta por aquí, están ubicados en el 100 Pine Street, Sealand, Michigan. El código postal es 4944. 464. Así que muchísimas gracias, de verdad. ¿Hay algo más que les gustaría compartir con nosotros antes de terminar con esta entrevista, Christine? Is there anything else that you would like to share with the community about the clinic? Just that we're very open and accepting at our clinic, so anyone who needs our help, we are here for them. Solamente que todos sepan de que es un lugar seguro, un lugar donde aceptan a todas las personas por igual y que ahí estamos para ayudarlos. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su tiempo. Para nosotros ha sido un gran honor tenerle aquí a Christine y también a Poema este día de la clínica City on the Hill. Bueno, pues esta entrevista que hemos tenido este día ha sido traída a ustedes por City on the Hill. Así que muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Y bueno, pues si hay algo más que les gustaría compartir,
ahora tienen el tiempo para hacerlo. If there is anything else again, solamente recordar de vuelta de que no hay requisito. Cualquier persona puede venir de cualquier condado, de cualquier lugar, de cualquier ciudad. El único requisito es que tienen que llamar para hacer una cita. Y de vuelta, si esa persona necesita un intérprete, al llamar tienen que avisar que necesitan un intérprete para que esa persona esté presente. Atendemos a todos, niños, mujeres, hombres. Una clínica fabulosa. Así es, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Bueno, pues entonces nos despedimos. Gracias, Christine. Thank you for having me. You're welcome. Gracias, thank you so much for your time. Gracias. Y vamos a continuar con más música a esta hora del día. Es la 1:26. Recuerde, hoy es 2x1. Llévenos al 616-800.